familia Romero les estuvo bien empleado lo que les pasó en el aeropuerto. Por llegar con el tiempo justo, los señores Romero y su hijito se encontraron con que por poco no pueden efectuar el viaje. Esto debería servir de lección inolvidable para todos. El revisor de los billetes le preguntó al señor Romero. ¿Dónde están sus escobas? No trajimos escobas. Sin escobas, no hay viaje. Sí, voy a ir a comprarlas. Solo quedan 15 minutos para la salida. ¡Dese prisa! ¡Sin escobas no hay viaje! Esto le sucedió al señor Romero por su tranquilidad, por su maniática creencia de que siempre hay tiempo para todo. Ya lo hará todo la agencia de viajes. Todo no. Todo no. Y tenía razón la señora Romero. La agencia les había proporcionado los pasajes del avión. Se había hecho cargo de los equipajes. Y les había obsequiado el folleto sobre la conducta de vuelo. Hasta les había reservado habitación en el hotel del punto de destino. Y desde luego también les dio el manual del barrido. Pero era bien sabido que las agencias ya no se hacían cargo de las escobas. ¿No te lo dije? Todo el mundo con escobas y nosotros los únicos que estamos sin ellas. Mira cómo nos miran. ¡Mira! ¡Eso no tiene escoba! ¡Coño, que nos están mirando! Era la verdad. Los miraba todo el mundo, como si los demás viajeros, viéndolos sin escobas, se preguntasen qué harían allí aquellos intrusos. La gente se creerá que no viajamos nunca. Se lamentaba la señora Romero. Y el niño protestaba. Papá, el niño está en el capítulo menos 10. El señor Romero apretaba los labios. Me voy de un salto al almacén. En un 2x3 estaré de vuelta con las escobas. Nada más ausentarse el señor Romero, un empleado se acercó. Perdone, ¿viajan ustedes? ¿Y las escobas? Papá, fue a por las escobitas. Mi marido ha ido por las escobas. Ya se sabe que sin escobas no se puede viajar. Muchas gracias, pero es de sobra sabido. ¡Oh! ¡Qué niño tan mono! Quiero que papá me compre una escobita. Mira que tu padre me sabía de memoria que acabaríamos por quedarnos sin escobas y sin viaje. La muchedumbre viajera empezó a moverse en agitada conmoción. Los palos multicolores le daban al ambiente un aire de optimismo y alegría.
Mira que tu padre. Van a empezar a barrer y nosotros sin las nuestras. Inmediatamente se oyó el intenso rumor de la inmensa barredura colectiva. ¡Tachán! ¿Oh? El señor Romero apareció de un salto. Llevaba en alto triunfal las escobas. Pero ya con escobas, la familia Romero se encontraba en una situación tan ridícula o más que cuando no las tenía. El niño también estaba desconcertado. El empleado lo animó. Anda, barre. Barre un poquito en cualquier sitio. ¡Oh, pero qué bien barres! ¡Si barres estupendamente! ¿Y qué hacemos nosotros? Lo primero es organizarse en grupos. Las mujeres con las escobas amarillas. Los hombres con las rojas. Y con las moradas, los niños. Todo quedó felizmente resuelto. El esfuerzo individual, imperceptible. El resultado de la acción común, una maravilla. Los equipos volvieron a formarse. Ahora tenían todas las escobas hacia arriba. Con tantos mangos brillantes de colores diversos, daba aquello la impresión de un animado bosque encantado. Los viajeros, sin deshacer las formaciones, se encaminaron hacia las puertas de salida. Pronto pudieron verse hileras de alegres viajeros dirigiéndose a sus aviones. Solo a algunos niños se les torcían sus palos morados, pero ya irían aprendiendo poco a poco a llevarlos en estos, como Dios manda.